Mis acciones. Continua el concurs de teatre Vila de Mislata, un dels certàmens teatrals més consolidats del nostre territori i amb el que el públic mislater tindrà l'oportunitat de gaudir d'un total d'11 companyies teatrals que actuaran cada divendres per la nit fins al pròxim 16 de desembre. L'última representació ha sigut del grup teatre universitari clàssic de la Universitat d'Alacant. L'agrupació alacantina va representar una adaptació d'Electra, de Sòfocles, realitzada pel seu director, Ricardo Arquero. Durant els assajos previs a l'estrena, Arquero va explicar de forma breu l'argument de l'obra, una tragèdia que desencadena amb la mort del rei Agamenón. És una tragèdia griega que gira en torno a un personatge que té una pèrdua y la única persona que entiende esa pérdida es ella, es decir, asesinan a su padre y el resto de personas por miedo a las consecuencias del rey, por miedo a ir en contra, digamos, de lo que opina todo el mundo, que es que eso, digamos, ese golpe de Estado era algo legítimo, la dejan que se muera en el silencio y ella siente algo en su interior, pues un maltrato absoluto por parte de todo el mundo, de sus congéneres, de sus amigos, de su familia, y a pesar de ello, en vez de doblegarse, ella sigue luchando. Y sigue diciendo que eso es un asesinato y sigue inculpando a la gente y sigue estoicamente enfrentándose a todo el mundo para intentar defender esa memoria de su padre que, bueno, que ha sido asesinado impunemente. Va en contra de la sociedad y, bueno, y tiene que pagar un precio muy alto por hacerlo. Així mateix també va parlar sobre el procés d'adaptació d'esta peça teatral que va ser escrita fa més de 2000 anys. Todos estos textos clásicos tienen una forma, tienen y sobre todo tienen un porqué muy concreto de una sociedad de hace 2500 años. Entonces, son clásicos porque hablan de los temas más importantes que nos afectan a los seres humanos. Y ese tema en concreto y esa forma de tratarlo está mantenida igual. Todas las cosas antiguas, arcaísmos, que a lo mejor ahora por cuestiones culturales o lingüísticas o idiomáticas no podemos entender, están cambiados para que el público la pueda aceptar de una forma más, más actual. Per altra banda, el director va destacar la importància de fer un bon treball a nivell teatral, independentment del resultat del concurs. Lo más importante es que cuando nos vayamos de Mislata tengamos la sensación de que a nivel de teatro, a nivel de grupo, de compañía, que aunque no seamos compañía profesional, trabajamos muy duro y muy seriamente, que cuando nos vayamos de aquí tengamos la sensación de haberlo hecho lo mejor posible. ¿Que luego viene un premio? Pues magnífico, porque además Mislata tiene ya muchos años de tradición, es un festival consagrado y además tiene un premio para también a la lengua valenciana, que también sería importantísimo porque tengo gente de la Vega Baja, gente que no habla valenciano y sin embargo ha estado todo el año estudiando para hacerlo de la forma más correcta y más adecuada. Entonces, bueno, venimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero sobre todo con ganas de hacerlo muy bien. Un any més, Mislata continua donant l'oportunitat a les companyies amateurs a representar la seva obra davant del públic. I a més, la possibilitat d'obtindre alguns dels premis en dotació econòmica que arriben fins als 3.000 euros en el cas de guanyar el primer premi. La pròxima representació tindrà lloc divendres 21 d'octubre, amb la participació del grup de teatre El Molinet, de Canet en Berenguer, amb l'obra Joan Gabriel Borgmann.